Es algo eterno, ¿no? Hoy se cumple 10 años del penal, hoy no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, bueno, que realmente te acostumbras a convivir con ello, ¿no? No es que te vas martillando todos los días, yo, aquel penal, ¿no? No, pero realmente forma parte de tu historia, de tu pasado y decepción primero para mí mismo, ¿no? Entonces, porque la gente te apoyaba, pero tú lo sentías, sentías también por esta gente, porque sabes que era una ilusión de muchos y que no se ha conseguido, que a pesar de intentar, de deseo, de quererlo, pero no se ha conseguido y la verdad que llevabas una tristeza interna, ¿no? Sin duda esta fue la jugada que marcó su carrera. Pero la historia de Miroslav Jukic es mucho más que el penalti que le paró González y que privó al Deportivo de ganar por primera vez la Liga. Porque el Depor conseguiría quitarse la espinita 6 años después y porque Jukic también lograría muchos éxitos con el conjunto gallego, como la Copa del Rey o la Supercopa de España. Era un futbolista callejero, no, no, pero por ejemplo no he salido de ninguna escuela, no tenía estilo marcado por escuela, sino he salido de jugador de la calle, un jugador alegre, y esto ha gustado a la gente. Por ejemplo, un defensa que sale desde atrás con balón controlado, driblando. Arsenio le daba cada partido algún susto, pero era mi estilo y la verdad que me ha gustado y lo defendí toda mi vida. Igual ahora como entrenador no me gustaría tener a un Jukic. El serbio llega a Coruña en la temporada 90-91 y disputa los últimos 5 partidos del campeonato, logrando el ansiado ascenso para el cuadro blanquiazul. Esto era algo increíble, ¿no? Una ciudad volcada que después de 20 años subió a primero. O sea que te puedes imaginar la alegría que esto conllevaba, una pasión, ¿no? Que se vivía. Me acuerdo perfectamente la pasión que se vivía. Vienes de un país que bueno, es un poco más frío en este aspecto, ¿no? Y vienes a un país de tanta pasión. Los gritos estos de venga la hostia, no sé qué. Se me ponía pelo de punta, te digo de verdad. Era impresionante. Paradójicamente, años más tarde, el ya veterano defensa recala en el Valencia. Un club y una ciudad con los que desarrollaría un fuerte vínculo para siempre. Son cosas del fútbol, de la vida y que realmente que nunca sabes dónde vas a acabar y en aquel momento, ¿no? Pues posiblemente era el equipo que más odiabas y luego se convierte en la ciudad donde vas a vivir. O sea que en esta vida nunca puedes decir de este agua no beberé. Venimos a Valencia, mucha gente con 30 para arriba, ¿no? Me acuerdo perfectamente que venimos Luis Milla, vino Carboni. Carboni vino un poco, unas semanas después, Anglomar. Venimos mucha gente con 30 para arriba. Entonces todo el mundo pensaba, esta gente ha venido aquí a tomar sol, a pasárselo bien, ¿qué van a competir estos? Y bueno, la verdad que por lo menos hemos aportado la profesionalidad y la verdad que pienso que hemos dado madurez a este equipo y luego, claro, junto con la gente joven que se incorporaba, Farinós, Mendieta, Gerard, toda esta pleada de gente joven, Albelda, entonces pienso que hemos sido un poco ejemplo para ellos en trabajo, en profesionalidad y que esta mezcla ha dado muy buenos resultados. Jukic
Jukić colgó las botas con 37 años en el Club Deportivo Tenerife. Temporadas más tarde ha vuelto a la Liga, ahora como entrenador, a los mandos de equipos como el Hércules, Real Valladolid, Córdoba y, como no, su Valencia. Una suerte dispar, ¿no? Digamos. Pero digo, me gusta siempre empezar el proyecto, si es posible, y llevarlo como a ti te gusta, ¿no? Como entrenador me gusta que mi equipo esté ordenado, que esté agresivo, que depende de sí mismo, que nosotros tenemos nuestra propia filosofía, que no dependamos del rival, que no tienes que ir cambiando cada partido, sino que bueno, puedes adaptarte a alguna matiz en un partido, pero tener tu propia filosofía. Dos ciudades, Valencia y A Coruña, marcaron su vida como futbolista. Ahora, tras su experiencia en la élite del fútbol, Miroslav Jukić espera su oportunidad para dejar huella en un nuevo club.